eso que vos da. Nuestro encuentro plantea tres objetivos centrales. El primer objetivo es la posibilidad de crear una universidad central de la salud. El segundo objetivo era crear un manifiesto que se configuraba como una especie de denuncia frente a la desterritorialización de nuestro cuerpo, la desnaturalización de nuestro pacto y desde la poca soberanía que tenemos sobre nuestras pieles, nuestros pensamientos, sobre las dimensiones que tenemos de salud. El tercer objetivo tenía un carácter más antropológico, que era indagar acerca de la visión de salud y enfermedad que tienen este tipo de conocimientos para ser elementos documentales e investigativos. Dentro de la conceptualización de la biología, la medicina alopática te indica que eres un ser biológico y que todas tus enfermedades son biológicas. Todo viene de la biología y, por tanto, como eres un ser químico, biológico, entonces se te atiende desde la química para curar la biología. La medicina tradicional o las medicinas alternativas, como les llaman, tienen en su concepción una triada que es alma, cuerpo y espíritu. Entonces, combinando esas tres cosas, lograr la salud. Para el ayamán no existe ni una cosa ni la otra. El ayamán concibe la salud como un círculo en donde somos parte de lo que existe y parte de lo que todavía no existe. Somos la tinaja, pero también somos el agua que está dentro, el contenedor y el contenido. Y la enfermedad que llama la sociedad, para el ayamán no existe. De hecho, en el idioma ayamán no existe la palabra enfermedad. Existe opushí. Y el opushí viene a ser un desequilibrio en el puente. Es la ruptura de ese puente que te conecta con todo lo que es y con todo lo que todavía no es. Bueno, yo creo que está hecha para que seamos dependientes. Desde chiquititos nos ponen vacunas, nos están aplicando virus, para que después, más adelante, sigamos necesitando de esas multinacionales de la salud, que para mí son aberrantes. ¿Qué sé yo? Él, lo que piensa. Que les conviene mantenernos enfermos y no curarnos de raíz, como por ahí lo podían hacer nuestros ancestros. Y me parece que este encuentro está bueno como para concientizar a los demás. Aquí trabajamos en lo espiritual con personas que a veces la medicina natural o la medicina cotidiana no le hace nada, porque su problema es espiritual, no físico. Atendemos las diferentes patologías. Y en lo físico, estructural, terapia, coyunturales, física, un brazo, hombro, rodilla, un pie, un hueso fracturado, estas son otras cosas. Y bueno, la sabiduría y el poder no es nuestro, es el Señor. Nosotros vivimos una experiencia en los gobiernos anteriores, donde para nosotros era prohibido practicar la medicina natural. Ya nos han acosado, verdaderamente. Y entonces, los que tenían esa virtud de ayudar y colaborar con la comunidad en cuanto a la medicina natural, cultural, lo tenían que hacer clandestinamente, porque nos acosaban la gente, o los ministerios, o los ministros de sanidad, otros entes que nos prohibían practicar la medicina natural. Nos ponían como un peligro para la comunidad. Una vez llegada la revolución, se nos abrieron las puertas, porque mi comandante, Dios tenga en el cielo, dio libertad de culto, libertad de practicar cada uno y ejercer su función.